El Pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, validó la elección de diputados y senadores por el principio de representación proporcional y entregó las constancias que así lo acreditan, por lo que el Movimiento de Regeneración Nacional mantuvo mayoría en ambas cámaras, por lo que el proceso electoral 2017-2018 se enfila a concluir. Al hacer una defensa del sistema de representación proporcional, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, aseguró que esto da fuerza al pluralismo político mexicano ya que se fortalece el Congreso de la Unión. Política. En el marco de la sesión del Consejo General de este órgano electoral, Córdoba Vianello puntualizó que se requiere revalorizar, a 40 años de distancia, la importantísima apuesta histórica que incluyó la cuota proporcional en nuestro sistema de representación política. Es gracias a ese sistema y gracias a esa cuota proporcional que el pluralismo político que caracteriza a la sociedad mexicana hoy está mejor representado en el Congreso de la Unión, expresó. Conformación del Senado. Con esto, el INE asignó a los 32 senadores por la vía de representación proporcional, por lo que quedó de la siguiente forma: para Acción Nacional, PAN, y para el Revolucionario Institucional, PRI, se asignaron 6 escaños cada uno, mientras que para el PRD, PVM y Movimiento Ciudadano 2 escaños cada uno. En tanto, que para el Movimiento de Regeneración Nacional el INE le asignó 13 y al Partido del Trabajo, PT, se le asignó una senaduría. Sumando los escaños de manera global, Morena obtiene 55 senadores, de los cuales 42 son de mayoría relativa y 13 de representación proporcional. En tanto, Acción Nacional tiene 17 senadores por la vía de mayoría relativa y 6 de representación proporcional, con lo que conformarán una bancada de 23. El PRI serán un total de 14 senadores, 8 de mayoría y 6 plurinominales, mientras que el PRD, al ser asignados 2 escaños por la vía de representación proporcional, al sumar los 6 de mayoría tendrá una bancada de 8 senadores, mientras que PT y PVM, serán bancada de 6 senadores. En el PT son 5 por mayoría y 1 por representación proporcional y en PVM, 4 son de mayoría y 2 plurinominales. Cabe resaltar que Nueva Alianza solo tiene un senador, mismo que fue elegido en las urnas el pasado 1 de julio. Además, Movimiento Ciudadano suma 7 senadores, 5 de mayoría relativa y 2 de representación proporcional, en tanto que Encuentro Social tendrá una bancada de 8 senadores que fueron electos en la urna. San Lázaro queda así en el proyecto aprobado por el INE en torno a la Cámara de Diputados. La distribución de las curules quedan de la siguiente forma: al PAN C, le asignaron 41 curules, 38 al PRI, 12 al PRD, 11 al PVM, 3 al PT, 10 a Movimiento Ciudadano, y 85 a Morena, para hacer un total de 200. Por lo anterior, el Consejo General anunció que se logró la representación proporcional, y en cuanto a los partidos, el PAN tiene 21 mujeres diputadas contra 20 hombres, igual el PRD, mientras que, el PVM, se sumó un diputado más a la bancada, el PT tuvo 2 mujeres y un hombre más, en tanto que 1100 tiene 2 mujeres más, y Morena una mujer más. La integración de los 500 diputados en la Cámara de Diputados es: Morena ocupará 191 curules, ya que tiene 106 diputados por la vía de mayoría relativa, y se le asignarán 85 más. Acción Nacional quedó con 81 diputados, 40 de mayoría y 41 plurinominales, del PRI, 45, que son 7 de mayoría y 38 de representación proporcional. El PRD tendrá una subbancada de 21 legisladores, siendo 9 de mayoría y 12 plurinominales, lo que contrasta con el PT, que serán 61 diputados, 58 que fueron elegidos en las urnas y 3 asignados por la vía de representación proporcional.
mientras que el PVM conformará una bancada de 16 diputados, de los cuales 5 son de mayoría y 11 de representación proporcional. Movimiento Ciudadano, serán 27 legisladores, 17 por mayoría y 10 plurinominales. Nueva Alianza solo son 2 diputados que fueron electos en las urnas y de Encuentro Social tendrá bancada de 56 diputados que fueron votados, es decir, de mayoría relativa. Política.